está muerto. Capitán Brissard, prefecto de policía, al habla. ¿Cómo? ¿Muy turbio? ¿Qué es lo que está turbio? ¿Qué quiere decir? Comprendo. Gracias, doctor. El gerente murió en el hotel. El doctor piensa que fue envenenado. Por lo que es lo mismo, asesinado. Esta situación se está haciendo intolerable. Tres gerentes del Hotel Casablanca en los últimos 6 meses. Asesinados, asesinados. Atención, atención. Crimen en el Hotel Casablanca. El gerente fue encontrado muerto. Hay muchos sospechosos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sosteniendo el edificio? Venga conmigo. No hay más preguntas. Pueden largarse. A pesar de mi experiencia, no he tropezado jamás con una serie de crímenes con tan pocas pistas. ¿Quieren atender al teniente del BART? ¿Del BART? ¿Quién es? Estoy segura de que les interesa. ¿Qué puedo hacer? El teniente del BART, el gobernador general, señor Galú. Encantado, señor. Es un placer volver a verle, señor. ¿Está usted en activo, teniente? Estoy en la reserva, señor. Llevo el uniforme porque no tengo otra ropa. Teniente, ¿tiene algo que decirnos acerca del asunto del hotel? Sí, capitán. ¿No confirma esto la teoría de que le hablé la última vez que nos vimos? ¿Qué teoría? No es una teoría, es un cuento de las mil y una noches. Es la verdad, señor, y yo soy el único que la sabe. Y nadie le escucha. Bien, yo le estoy escuchando, qué sé yo. Verá, la cosa empezó en París durante la ocupación. Los nazis me ordenaron que volara en un avión a América del Sur. Me obligaron a punta de fusil. El cargamento valía millones, un verdadero tesoro. Joyas, oro, valiosas pinturas. Fue un vuelo complicado desde el primer momento. Hice escala aquí, en Casablanca. Me interrogaron, me detuvieron. Cuando logré volver al avión, el tesoro había desaparecido. ¿Qué tiene que ver eso con los crímenes? Pero no lo comprende, señor. El Hotel Casablanca estaba en manos de los nazis. Pero ahora está en manos francesas. Ese es precisamente el caso. Hay un grupo que intenta desesperadamente hacerse con el control del hotel. No puede ser para sacarle provecho. Es propiedad del gobierno. Lo que busca es el tesoro. ¿Cuál es su interés en todo esto? Pues que si se encuentra el tesoro en Casablanca, quedaría demostrado que actué como un patriota. ¡Ah! ¿Con qué esas tenemos? Teniente, no nos interesa salvar su buen nombre. Nuestro único propósito es descubrir a los asesinos y encontrar un nuevo gerente. Buenas tardes. ¿Quién es? El camarero. Adelante. Bien, llame a Beatriz. ¿Dónde estás? Ven aquí. ¿Dónde demonios se habrá metido? ¿Por qué no obedeces mis órdenes? Estoy harto de ti y de tus estupideces. Hace 3 horas que te dije que fueses a buscar al sastre y que estuviera listo para la prueba. ¿Dónde está? Ah, hola, Max. Kurt, mira a ver si puede descifrar esto. No he entendido una palabra.
Beatriz, me alegro que hayas venido. Ese cable debe ser muy importante. Hubiese venido antes, pero Brisa me retuvo. Ha estado interrogando a todos los que trabajan en el hotel. No tenemos por qué preocuparnos. Dentro de un momento, durante la cena, aceptaré el cargo de gerente. ¡Ah, estupendo! Podía haberlo aceptado esta tarde, pero no he querido que se notara mi interés. Bien. Este es Legler, desde América del Sur. Sí, lo sé, pero ¿qué dice? Es difícil descifrarlo. Deme algo de tiempo. A ver, aquí está. Por retraso... ¿Estás idiota? ¡Me has puesto el chaleco de revés! Por retraso, ayuda imperiosa. En cada momento aumenta el peligro. Sí. Tesoro descubierto. Descubierto. Sí. Puede ser desastre. Sí, muy bien. Contéstele inmediatamente. Max. ¿Eh? Mírate. ¿Que mire qué? ¿Cómo vas? ¿Qué es esto? ¡Espera, no te vayas! Te voy a enseñar a gastar bromas conmigo. Ya estás largándote de aquí con viento fresco. Eres completamente inútil. Entra y limpia las habitaciones. Idiota. Beatriz, ya estoy listo para cenar con el gobernador general. Max, tú bisoñé. No puede ir sin él, sería peligroso. Le reconocerían por la cicatriz de la cabeza. ¡Rusty! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi bisoñé? Ти просто там, там гордушок порту. Ти малете, ле кер бризе, и же пре нюите жу. Ты ме ревят, нам де регрет. El conde Pepperman lleva ya una hora de retraso. No tiene intención de aceptar y no se le puede reprochar. Vamos. Un momento. Se me ocurre una idea. Voy a poner un telegrama al gerente del Hotel Vistas del Desierto. ¿Del Hotel Vistas del Desierto? ¡Perfecto! Está muy lejos, en el oasis. No debe haberse enterado de la matanza. ¿Quién es? Sí, no recuerdo su nombre. Algo así como Claudio. Señorita Ned, ¿puede colocar esto entre los objetos perdidos? ¡Qué raro! ¿Un bisoñé? Una de las muchachas que hacen la limpieza lo encontró en un desagüe. ¡Rusty! ¡Cuánto me alegro de verte! Mi viejo amigo Rusty, tan locuaz. Vamos, capitán, no tenemos tiempo que perder. El tren del nuevo gerente llegará dentro de 5 minutos. ¿Qué, Rusty? ¿Te has enterado? Traen un nuevo gerente para el hotel. El que acepte ese puesto es un sinvergüenza o un imbécil. ¿Alguien para el Hotel Casablanca? ¿Alguien para el Hotel Casablanca? Hotel Casablanca. Ah, es el nuevo gerente. ¿Qué gerente? ¿Alguien para el Hotel Casablanca? ¿Alguien para el Hotel Casablanca? Yo voy a ser. No, no lo dejarán pasar. ¿Le dejan entrar a usted?
Claro. Pues ya no le dejarán, soy el nuevo gerente. Con que usted es el nuevo gerente, tiene gracia, hombre. Deme el hotel equipaje. Casablanca le da la bienvenida, puede creerme. Ni siquiera cree en mí. Pero debe tener confianza en este servidor. Vamos, vamos. Le gustará el empleo, ya verá. ¡Sayaro, compra! ¡Compra! ¡Scam, largo de aquí! Debe tener cuidado con estos tipos, le sacarán lo que puedan. ¿Y usted qué? Yo le llevaré al hotel. ¿Cuál es su oficio? No tengo oficio. Yo me gano la vida con los camellos. ¿Qué hace usted con los camellos? Son mis taxis. Soy el presidente de la compañía de camellotaxis. ¿Es usted el único que tiene camellos aquí? Ah, está usted loco. Hay otros que me hacen la competencia. Mire. Debe ser muy caro el viaje, ¿no? Mire qué preciosidad. ¿Es su mujer? No, es mi taxi. Debe usted gastarse una fortuna en chicle. Vamos, le llevaré al hotel. Ahora comprenda todo lo que esperamos de usted. Y tranquilos, no se preocupen. Pársese, muchachos. ¿No hay una piscina a mano donde tirar a esta pandilla? Caballeros, soy Galú, gobernador general de esta provincia. Y yo soy Brizar, el jefe de policía. Y yo soy Ronald Calo, el nuevo gerente. ¡El nuevo gerente! ¡Monsieur Calo, qué gran placer! Monsieur Calo, sé que ha hecho usted un largo viaje, incómodo y seguramente aburrido. ¿Eh? Solo se aburren los tontos, como debe usted saber. ¡Oh, monsieur! Hemos reunido al personal para que les diga lo que espera usted de ellos. Reúna usted a los clientes mejor, para que sepan lo que espero de ellos. ¿Los clientes? ¿Qué espera usted de ellos? Cortesía para con los empleados. Una palabra amable será más eficaz con el botones o con la camarera que un par de copas. Claro que una palabra amable y un par de copas serán todavía más eficaces. Y no digamos un par de palabras y tres copas. Ahora, señores, lo que me interesa es el porvenir de esta casa. ¿Qué sugiere usted, monsieur? Tenemos que prosperar. Jefe, si un cliente pide un huevo a los tres minutos, se lo daremos en dos. Si lo piden dos, se lo daremos en uno. Y si lo piden uno, le daremos una gallina y que se arregle como pueda. Debe haber una equivocación. Este hombre es imposible. Lo sé, pero lo malo no se puede elegir. Espero que no se le ocurran más ideas. Y ahora, señores, se me ocurre otra idea. Sí, monsieur, otra idea. De inmediato cambiaremos el número de todas las habitaciones. Pero ¿y los clientes? Se van a equivocar todos de cuarto. Piense en la confusión. Y usted piense en la diversión. Por favor, capitán, no debemos importunar a Monsieur Calo con más preguntas. Oh, Monsieur estará cansado después de tan largo viaje. Tal vez prefiera acostarse. Es su despacho, Monsieur. Es su mesa. Por favor, siéntese, Monsieur. Me siento un hombre diferente detrás de esta mesa. Eso salta a la vista. Pero lo que quisiera saber es por qué están enterrando al último gerente. Y no me digan que la razón es que se ha muerto. Oh, se está usted inquietando por una nimiedad. Monsieur Rolissois murió de muerte natural. ¿Y qué pasó con el que le precedió? Monsieur, le pescamos robando. Nos vimos obligados a despedirle, monsieur. Comprendo. Desean un gerente que no se lleve el dinero. Adiós, señores. Monsieur. Por favor, monsieur Calo, no se ofenda. Está haciendo una montaña de un grano de arena. Se equivoca, amigo. Eso cuesta mucho trabajo. Monsieur Calo, ¿se da cuenta de que no hemos hablado de sus honorarios? Ha dado en el clavo de que no me he dado cuenta. ¿Qué hay de eso? Recibirá 500 francos semanales. Es suficiente. ¿Y el lavado de ropa? ¿El lavado? Sí, esa ropa que no devuelven nunca. Oh, recogeremos su ropa una vez al mes. Pues me van a tener hecho un guarro. Pierre. Annette, ¿qué estás haciendo aquí? Pierre, he tenido que venir. Encontré esto en el hotel. Puede ser una pista. Cruz y compañía, Berlín. Fue hecho para Heinrich Stuber. Tenéis en el hotel un cliente llamado Stuber. No, que yo sepa. Desde luego, si lo tenéis, habrá cambiado de nombre. Fue un nazi importante. Estaba domiciliado en París. Cariño, esta puede ser la oportunidad que esperabas. Sí, tal vez. Vuelve al hotel y coloca esto entre los objetos perdidos. No será tan estúpido que lo reclame, pero no quiero desaprovechar ninguna oportunidad. Está bien. Adiós. Estoy prisionero, desamparado, incapacitado para mostrar mi cara, atrapado en esta habitación como un animal enjaulado. Max, por favor, contrólate. ¿Controlarme, dices? Yo, Heinrich Stuber, derrotado por un estúpido besoñé. Una peluca, un puñado de pelos. ¿Por qué había de tener yo esta cicatriz en la cabeza? ¿Por qué? ¿Para marcarme? Max, tengo una idea. ¿Qué es? Te veré más tarde. Beatriz, hagas lo que hagas, ten cuidado, no despiertes sospechas. No te preocupes.
Mira a ver quién es pronto. Oh, Rusty, has encontrado mi bisoñé. Dámelo enseguida. Oh, gracias. ¡Osqueroso desgraciado! Te voy a... Déjemelo a mí. Yo me encargaré de él. Adelante. Cree que eso le protegerá de mí. El mejor espadachín de Baviera. Celebraremos el duelo de acuerdo con la tradición. Yo seré el árbitro. Señores, elijan sus armas. Es un idiota. Liquídelo. Uno solo. Por esto se ganará otro corte. Va a ser divertido ver esto. Ahora, señores, espalda con espalda. Cuando cuente tres, avanzan tres pasos. Luego se vuelven y a batirse. Uno, dos, tres, adelante. Uno, dos, tres, adelante. ¡Vuélvanse ya! Usted póngase ahí. Usted póngase ahí. Me parece que le está tomando el pelo. Ahora verá. Muy bien. Recuerde Heidelberg. Ataque, ataque. Estupendo, Kurt. Recoja su sable. ¿Pero qué están haciendo? ¡Cállese y ataque! ¡Vamos! ¡Demuestre su maestría! Sí, señor. Pedazo de idiota, te mataré por esto. ¡Vamos! ¡De rodillas, cerdo! ¡De rodillas! ¡Kur! ¡Está perdiendo el tiempo! ¡Rájele! ¡Levántate y lucha! Quisiera ver un poco de sangre. ¡Dios mío, qué par de imbéciles! Hola. Hola. ¿Un cigarrillo? No, gracias. ¿Un cigarro? No, gracias. ¿Quiere el hombre? ¿Qué tal se me ve desde ahí? Esto es como vivir en una chimenea, si a esto se le puede llamar vivir. Soy Beatriz Rainer. Vivo en este hotel. Yo soy Ronald Calo. No vivo en ningún sitio. Estoy buscando algo. ¿Todos buscamos algo? Señor Calo, he perdido un clip de diamantes. Pienso que puede estar en el departamento de objetos perdidos. Oh, objetos perdidos y hallados. Bien, tenga la bondad de acompañarme. Sí. Ya estamos en el departamento de perdidos y hallados. Yo me he perdido y usted me ha encontrado. Mi clip, por favor. Echaremos un vistazo. Si no encontramos el clip, quizá pueda interesarle otra cosa. Oh.
Usted busca un clip, fíjese en esto, un bisoñé. ¿Quién ha podido perder esto? Alguien que le ha soplado la cabeza. Pero me gusta su pelo, tan suave y sedoso. Ahora es sedoso, pero pronto será de nylon. Oh. Creo que es usted la mujer más hermosa del mundo. ¿De veras? No, pero no me importa mentir, si con ello saco algo. Oh. Estaré esta noche en el superclub. ¿En el superclub? Sí, me acompañará. ¿Por qué lo cree necesario? Oh, vamos, no le dirá que no a una señora. ¿Y por qué no? A mí siempre me dicen que no. Si viene esta noche al superclub, le cantaré una canción. Ahora adiós. Y recuerde que cantaré solo para usted. No es necesario que me cante, señora. Basta con que me silbe. Ahora recuerdo que tengo que poner en hora mi reloj. Canten todos conmigo, ¿de acuerdo? Starry night, starry night, whose heart is aching for breaking its bow. Beatriz, has estado magnífica. Muchas gracias, conde. Se acabaron las pruebas con Calo. Nos desharemos de él esta noche. ¿Esta noche? Sí, cítale para luego en algún sitio lejos del hotel. Digamos a las 11. ¿Exactamente en qué sitio? En la Rue Lafayette. La Rue Lafayette, muy bien. Encuentre un pretexto para marcharse. Llévese el coche, haga que parezca un accidente de tráfico. Y que sea fatal. Y de postre uvas. Bueno, ¿qué desea? No tan rápido, amigo. Cuesta dinero. ¿De qué me habla? De sobra sabe que estoy arruinado. Y sé también que busca a un hombre que usa bisoñé. ¿Le conoce? Es importantísimo para mí. Si sabe quién es, por favor, dígamelo. La ruleta no ha sido amable conmigo esta noche, pero quisiera intentar otra vez. Necesito solo unos cientos de francos. Escuche, le pagaré, se lo prometo. El croupier no admite promesas. Dígame el nombre. Si es usted capaz de sacar esos cientos de francos, estaré en el Brass Monkey. ¿Qué le pasa, Pierre? ¿Necesita dinero? No se preocupe, conseguiré lo que quiero de esa rata sin necesidad de dinero. No sacará nada de esa rata arruinada, Gusti. Es lo mismo que yo. ¿Qué tonterías estoy diciendo? Estoy preocupado por Pierre. Tenemos que buscarle dinero. ¿Tú puedes conseguirlo? Pero así no. Vamos. No hay sitio en el club. Pero desde luego, monsieur, siempre hay una mesa para un caballero. Una mesa para dos. Très bien, monsieur. Síganme. Oye, Rusty, ¿has visto a ese tipo? He tenido una gran idea. Ahora tendremos dinero para Pierre. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Oiga, jefe, ¿quiere una mesa? Sí, claro. Deme, deme, deme. Rusty, una mesa para dos. He dicho una mesa. Calma, todo el mundo tendrá su mesa. No, no se admiten cheques. Siempre hay una mesa para un caballero. ¡Cuidado, que mancho! Perdón. Lléveme a la mesa de la señorita Wright. Sí, monsieur. Sígame, por favor. ¡Ah, señorita Wright! Pues suelo meter el pie. ¡Imbécil! ¡Mire cómo me ha puesto la camisa! Apenas se nota, si acaso echándole otro plato de sopa. Ah, Conde Pfefferman, es terrible. Venga conmigo a la cocina, yo lo arreglaré. Supongo que no se irá usted por mí. ¡Schweinhund! Vaya camelo que me ha atizado. ¿No es muy deportivo comer y luego largarse dejándole a usted la cuenta? Pasen, pasen. ¿Quién quiere mesa? Me quedan las últimas. Tengo muchísima sed. Ven, camarero, ¿qué quiere usted tomar? Champán. Champán, ¿eh? Traiga a la señora un sándwich de queso. Sí, monsieur. Y cárgueselo en su cuenta. ¿Baila usted la samba? Claro que sí. Pues yo no, pero pasearé con usted mientras la baila. Vamos. Téngame esto hasta que vuelva. Ya he vuelto. Un momento, no se pongan nerviosos. Todos tendrán su mesa. Adelante, ya pueden pasar los dos primeros. Qué buen sitio para exprimir una naranja. Recuerdo cuando esto era una pista de baile. Lleno que la noche de fin de año. Los dos siguientes ya pueden pasar. Adelante. Síganme, síganme. Aquí siempre se encuentra mesa, aunque sea en la cabeza de algún cliente. A un lugar más tranquilo, donde estemos solos. Si no hubiera oído su voz, juraría que lo había dicho yo. Búsqueme en la esquina de la Rue Lafayette a las 11. ¿A las 11? A las 11. Ahora tenemos dinero suficiente para Pierre y que se encargue de esa rata. Oye, Corbacho, ¿me quieres sustituir otra vez? Tengo que hablar por teléfono. Sí, sí, claro, vete, vete. Oye, toma, Rusty, busca a Pierre y dale este dinero. Toma la chaqueta, no la necesito. Anda. Vamos a tocar algo clásico. Por ejemplo, el segundo tiempo de la polca de la cerveza.
la nena. Ha sido puntual. Pierre, me temo que esta noche no sea muy divertida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El bisoñé desapareció. ¿Quién lo ha cogido? Eso es lo malo, que no lo sé. He intentado encontrar al señor Kahlo, pero no he podido. Oh, Abdul. Diga, señorita Reiner. Abdul, ¿ha visto usted al señor Kahlo? El señor Kahlo salió del hotel hará una hora. Me pidió que le indicara dónde está la Rue Lafayette. Muchas gracias. Bien. Un momento. ¿No es ese el señor Kahlo? Dios santo, señor Kahlo, ¿qué le ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Estaba citado con una mujer y me atropelló un coche. Estos choferes de Casablanca son terribles. Le esquivé tres veces. Finalmente tuve que trepar a una palmera. Chocó con ella. ¿Una palmera? Sí, hasta que les he visto, todas las citas en la ciudad habían fallado. Señor Kahlo, quiero presentarle a mi prometido, el teniente del BART. Ah, dispense la ceniza. Prometido, sí, porque no se casan, tortolitos. Nuestra boda es imposible. Solo si están casados. Quiere decir que es imposible para nosotros. Es una larga historia, señor Kahlo. Cuéntemela, cuéntemela. Sí, sí, sí. Cuéntasela, Pierre. De acuerdo. Verá usted, señor. Es la historia de un tesoro que los nazis escondieron en algún lugar de Casablanca. Yo estaba en París durante la operación. ¡Imbécil! Debería matarle. ¡Millones a nuestro alcance! Ahora ya no podemos echarles mano. Max, por favor. Beatriz, se me ocurre una idea. ¿Qué idea? Si yo encontrara a Kahlo contigo en tu habitación, sería un novio ultrajado. Y podría, como dicen los americanos, darle pasaporte en legítima defensa, la cosa más sencilla del mundo. Sí, podría despachar a Kahlo en tu habitación, Beatriz. Me parece una idea sensacional. Está deseando quedarse a solas conmigo. ¿A Buffalo Bill? ¿Que quieres comer melón? ¡Ay, mi callo! ¡Callo! ¡Claro! ¡Callo! Esto me recuerda a Kahlo. ¿Qué sabes de Kahlo? Dime, dime, ¿sabes algo? ¿Sopa? Sopa. Un chinito. Que come sopa. Que come sopa. Que es arroz. Sopa. Arroz. Sopa. Arroz. Sopa. Arroz. Sopa. Arroz. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Tienes una sorpresa! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿En qué clase de sorpresa? ¿Llevarle de caza? ¿Que quieren ahorcarle? ¿Asesinarle? ¿Hacerle desaparecer? ¡Ah! ¿Que quieren hacer desaparecer a Kahlo? ¡Oh! ¡Hacer desaparecer a Kahlo! ¿Quién quiere suprimir a Kahlo? ¿Un tipo con un cigarro? ¿Cicatriz? ¡Oh, un tipo con una cicatriz! ¡Un tipo con una cicatriz! ¡Qué barbaridad! ¿Y dónde quieren matarlo? ¿En el tejado? ¿Más arriba? Llamas a la puerta. Abres la puerta. Ya estás dentro. Cierras la puerta. Estás en la habitación. ¡Ah, la habitación! ¡Ay, pero qué listo! La habitación. Espera. Espera. ¿Quién hay en la habitación? Una serpiente. Serpiente peluda. Muchas serpientes. Redondo, redondo, no. No, no, esto no puedo adivinarlo. La cara. De mujer, de mujer. ¡Oh, la habitación de una mujer! ¿Estás tú en la habitación? ¿Qué pasa? ¿Un perro en la habitación? ¿Qué clase de perro? Mirar. Mirar las piernas. Ver, que apenas se ve, que apenas se ve, pequeñín, y las piernas cortas, pequeñín, pequinés, un perro pequinés. Y la señora tendrá un perro pequinés, ¿qué señora tendrá? ¿Cómo se llama la señora? Rosa. La señora se llama Rosa. No, Rosa no. Que vuela una avispa. Una abeja. ¿Qué tratas de decirme, hombre? Un aeroplano. Un aeroplano. Un trimotor. Un bombardero. B-29. 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 Déjame, hombre. B-29. Torcer. Torcer. ¡Beatriz! ¡Beatriz! ¡Oh! ¡Se llama Beatriz! Monsieur Kahlo,
¿Sería tan amable de procurarme un pasaje en el avión de esta tarde para Túnez? A Túnez, ¿eh? Hay muy bonitas mujeres en Túnez. ¡Yuhu! No me interesan las mujeres bonitas. En ese caso, cédame alguna. Yo también voy a Túnez. Encárguese de reservarme plaza. Una plaza en el avión de Túnez al lado de una ventanilla abierta. Sí, señor. Jefe, jefe, Rusty tiene algo que decirle. ¿No sabe hacer nada con las orejas? Está tonto, no se da cuenta ni de lo que pasa. Jefe, está usted en peligro, su vida pende de un hilo. Mire cómo tiemblo. Le digo que le van a matar. ¿Cómo lo sabe? Se ha corrido la voz por el hotel, todos lo saben menos usted. Preferiría que me hubiesen advertido. No me importa que me asesinen, pero me molesta saberlo por un tipo como usted. ¿Un tipo, eh? Oiga, jefe, tal vez deseen sorprenderle. Bien, ¿cómo he de vestirme? Está usted muy guapo, por el traje no ha de quedar. Lo que necesita usted es un buen guardaespaldas. Lo que necesito es un buen cuerpo, el que tengo ya no me gusta. ¿Desde cuándo es usted guardaespaldas? Yo creí que se dedicaba a los camellotaxis. Por el día me dedico a los camellos y por la noche soy guardaespaldas. Comprendo, ¿y si me matan durante el día? Es muy fácil, le llevo al cementerio en camello. Oiga, jefe, por 50 francos semanales puedo conservarle la vida. No vale tanto. Pues le llevaré a la tumba. ¿Sus servicios de protección son eficaces? Pero, jefe, si yo soy su guardaespaldas, le vigilaré como una madre a su bebé. ¿Es guapa la madre? ¿Y eso qué más da? Claro que da, si la madre es guapa, yo vigilaré a la madre y usted al bebé. Oiga, ¿qué trae usted ahí? El almuerzo del gerente. Bien, adelante. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¿Qué haces? Estás loco, pero tienes hambre, ¿verdad? Ven, yo lo arreglaré. ¡Jefe! ¡Espere, espere! ¡No la toque! ¡No la toque! ¡No la toque! ¡Qué susto me ha dado! Pero es que no sabe que el último gerente murió envenenado por la comida. Esta comida me parece tan venenosa como la de cualquier otro hotel. No, jefe. Tiene que haber alguien que pruebe la comida por usted. Lo que necesitamos es un conejo de indias. Usted se come el conejo, yo me como esto. No me refiero a un conejo de verdad. Me refiero a un ser humano. No quiero ninguna clase de conejo. Quiero mi comida. Aquí tiene al conejo que le digo. Sí que parece un conejo. Lo que no parece es un ser humano. Ay, vos. Estas salchichas no pueden estar envenenadas. Espere, espere a que le lleguen al estómago. Depende de dónde tenga el estómago. ¿Y esto qué es, la caza del filete? Venga, muchachos, devuélvanme mi comida. Venga. Lo siento, la comida es mía. Esta comida es mía y la quiero, devuélvanla. Rusty, Rusty, ¿por qué no le ofreces algo al señor? No, gracias, me produce ardor. Si solo iba a tomar una copita. Oiga, ¿qué es esto? La botella está vacía. Sí, es champán seco. No, toque, ¿quiere morir envenenado? Me parece que ya no me importa mucho. ¿Con quién quiere hablar? Con Lago Salado. ¿Podría guardarme un sorbito? Si no le desvela el café, le desvelará la taza. Tendría gracia que se comieran. Pero, señor... Parece usted una moto, debe. ¿Aló? ¿Qué ocurre, señor? Que lleva usted 3 horas y media en su habitación y no han llegado sus baúles. Pues baje en camiseta, no pasa nada, hombre. Quítese del medio, por favor.
empleado. ¿En qué puedo servirle, señor? ¿Tiene usted una suite de lujo para mí y mi mujer? ¿Su mujer, eh? Sí, y deseamos algo muy lujoso. Comprendo. ¿Traen algún equipaje? Claro que sí. Viene de camino del aeropuerto. En los años que llevo en el negocio hotelero, esta es la historia más chistosa que he oído. Supongo que se llamará Smith. No, Smite. Se escribe con Y. Ah, esa es la versión inglesa. Señores de Smite sin equipaje. El libro de familia. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve, señor? Vaya cara, le pone una Y al apellido y quiere colarse en el hotel con una mujer que no es la suya. ¿Que no es mi... que no es mi mujer? A mí no me lo parece, yo no la he visto nunca. Señor, es posible que no lo sepa, pero soy el presidente de las lavanderías de Marruecos. De veras, tenga este pecherín y tráigalo el viernes. Señor Smite, o señor Smith, este es un hotel respetable y le sugiero que se vaya con su plan a otra parte. Señor, esta señora es mi mujer, debería avergonzarse. Si es su mujer, el que debería avergonzarse es usted. Tendrá noticias mías. Mándeme una tarjeta postal. Señor, mis abogados vendrán a verle mañana. Sí, pero si no trae el libro de familia, no tendrá usted habitación. Oh. Viejo verde. Hola. Aquí recepción. Señor Kahlo. Aquí Beatriz Rainer al habla. Ah, la señorita Beatriz. ¿Tiene usted mucho trabajo esta tarde? Escuche, después de su desaparición de la otra noche, ya no tenemos nada en común. Tal vez no debería decir nada en común, pero sí muy poco en común. Así que no quiero hablar con usted, ¿no? Señor Kahlo, por favor, suba. Bueno, subiré, pero no espere que le dé conversación. Al piso sexto y deseprisa, por favor. Pero no me ha oído. ¡Al sexto, arriba! No, no suba si no quiere. Póngalo en marcha y subiré yo solo. ¿Qué pasa ahora? Se ha detenido entre el quinto y el sexto. Esto solo me pasa a mí. ¿Por qué no vivirá en el sótano? Sube al techo del ascensor, sal fuera y pide ayuda. Si no la encuentras, procúrame un seguro de vida. Vamos.
¿Dónde has estado? ¡Eh! Brujuleando por ahí 5 horas. Has arruinado mi vida amorosa. No, si no quiero subir, quiero bajar. Bajar enseguida. ¿Tú crees que podremos? ¡Ah! El hacha. Del árbol caído todo el mundo hace leña. Leño. Salió de la ciudad. Acostumbramos a ir a mi habitación después de mi canción y descorchar una botella de champán. Bien, yo puedo sustituir al conde. Por lo menos brindar a su salud. Jefe, lo he oído. Venga aquí. Esto no le ha pasado nunca a Casanova. Venga aquí. Escuche. ¿Soy su guardaespaldas? Sí, hemos hecho un trato, pero no puedo esperar a que expire. No, expirar. Lo que yo no quiero es que expire antes. Está usted jugando con dinamita. Yo sé lo que hago y ella también. Pero, jefe, yo estoy aquí para salvar su vida. Si he de morir, quiero morir así. Se acabó. Bien. ¿Puede ser dentro de media hora? Dentro de media hora. Y esta vez subiré. ¿Aló? Max, ¿dónde estás? Estoy tomando un baño turco. Calo estará aquí dentro de unos minutos. Supongamos que apareces dentro de un cuarto de hora. ¿Será posible? Llegaré a tiempo. Tenemos que suprimirle esta noche. Adelante. Oh, qué amable. Muchas gracias. Son preciosas, una maravilla. Estas rosas las conservaré siempre. ¿Qué se cree usted? Solo las he alquilado por una hora. Oh, señor Calo. Llámeme Montgomery. ¿Es ese su nombre? No, me lo ha prestado un amigo. ¿Largamos al chucho? Oh, Frufru es mi perro guardián. Pues que guarde a otro. Frufru no nos molestará. Tiene buenos modales. Si es tan educado que se quite de ahí y me deje el sitio, él puede estar de pie mejor que yo. Tiene 2 patas más. Très bien. Me estaba temiendo algo parecido, ahora vengo. ¿Quién es? Oiga, jefe, ¿tiene una mujer ahí? Vive aquí. Sí, pero usted no, y eso es muy peligroso. Recuerde que soy su guardián. Soy demasiado viejo para tener guardianes. Y demasiado viejo para estar ahí. Sí, eso es cierto. Bajé a mi habitación por la parte trasera. Yo iré dentro de 5 minutos. No, no. ¿Qué va a ser de Frufru? No pretenderá que me separe de mi Puchi Gucci. La esperaré impaciente. Baje al Puchi y deje aquí al Gucci. De acuerdo. Quería beber esta noche, pero no de este modo. Un momento. ¿Qué le parece, Strauss? Deje a Strauss con su charanga. No, no. Yo necesito música. Ay, necesita música. Tal vez sea mejor abandonarlo todo. ¿Está seguro de que no se le olvida nada? Tenemos lo suficiente para empezar, ¿no? Perro asqueroso, voy a enseñarle. Y pase. Es muy correcto que yo venga a su habitación. ¿Cree usted que es juicioso? Es lo más inteligente que he hecho en su vida. Parece muy seguro de sí mismo. Porque no tengo que estarlo de uno de los dos. Después de todo, yo soy un hombre y usted una mujer. Y no conozco mejor arreglo.
Creo que todos los hombres son iguales. Sí, no le permita a nadie decir lo contrario. Sigamos lo que empezó en su habitación. Vivamos este momento, la vida. La vida es muy breve. Jefe, ¿viene ahí una mujer? Es mi tía. Ah, sí, pues yo soy su tío. Hágala salir. Jamás la dejaré. Estoy loco por ella. Completamente loco. He perdido del todo la cabeza. Bueno, no pierda también el sombrero y salga. Estas interrupciones me matan. También me están fastidiando a mí. Vuelvo a mi habitación. Bien, otra vez en danza. Esto no se va a acabar nunca. Si van a continuar estos viajes, necesitaré un baulito. Dese prisa. Raimund, te voy a enseñar a... He vuelto a mi cuarto. Puedes venir. ¿Quién es? El jorobado de Notre Dame. Jefe, ¿tiene una mujer ahí? No. Pues yo sí. Largo. Guárdame el corcho. Practico la pesca, ¿sabes? Ah, el conde de Pfefferman volvió inesperadamente, ¿eh? Es que perdí el enlace. Y no es fácil el enlace en Casablanca. Yo he perdido varios esta noche. Hagan juego, señores. Messieurs, dames, faites vos jeux. Hagan juego. No va más. Rien va plus. Hagan juego, señores. Hagan juego, señores. Monsieur Dan, faites vos jeux. Hagan juego. Hagan juego. No va más. No va más. Rien ne va plus. Plus rien, monsieur dame. No va más. Rien va plus. El cinco rojo gana. Monsieur dame, faites vos jeux. Hagan juego, señores. Rien va plus. El cinco rojo vuelve a ganar. Oh, mi ayudante se lo llevará a la caja, monsieur. Pretende volver a apostarlo todo al número 5. ¡No, Rusty, no! Te has vuelto loco. ¿Quieres perder esa fortuna? Hay que guardar algo para los días malos. Es imposible, monsieur, imposible. Dándole al vicio, ¿eh? Monsieur Calo, este caballero ha ganado dos veces en el número 5 y quiere volver a apostarlo todo. ¡Vaya suerte! Pero, monsieur Calo, ha sobrepasado el límite. Si gana otra vez, hará saltar la banca. ¿Qué me importa la banca? Yo dirijo el hotel. ¡Idiota! La banca es el hotel. No digas tonterías, gordinfla. ¿Por qué no se va a poder jugar varias veces al mismo número? Ven. Las reglas son las reglas. Lo he visto en más de una ocasión y si sucede, hará saltar la banca. Si yo tiro la bolita, no. ¿Quieres seguir jugando al 5? ¿Recuerdas el crack del año 29, no? Allá tú. ¡Detenga la ruleta! Lo siento, señor Galú, el juego está en marcha. Tres veces el 5. ¡Qué suerte! ¡Qué tiro! ¡El 5! ¡Ay, el 5 otra vez! ¡Sinvergüenza más rico de Casablanca! ¡Adiós, Mr. Chips! Somos ricos, Rusty, somos ricos. Ha vuelto a salir el 5, aunque parezca mentira. A mí no me toques. Ha vuelto a salir el 5, aunque parezca mentira, Rusty. Somos ricos, somos ricos. Toda una fortuna. Hemos ganado una fortuna, Rusty. No cabe duda que esto ha sido una conspiración. El gerente del hotel y esos dos pillos van siempre juntos. Han estado esperando esta oportunidad. ¿Es que no lo ven? He averiguado que no ha sido nunca el gerente del hotel de las vistas del desierto. ¿Qué? Dirige un pequeño hotel en el desierto. Es un impostor. ¿Vieron cómo violó el reglamento y arrojó él mismo la bola? ¿Y cómo inmediatamente su acompañante recibió una parte de las ganancias? Tiene usted razón, conde. Nos han timado sin vergüenza. Peor. Puede ser el que asesinó a los anteriores gerentes. No se me había ocurrido.
conde, si no es demasiado tarde, le ofrezco el puesto de gerente del hotel. Lo acepto, pero con una condición. Que dé usted inmediatamente órdenes para el arresto de esa banda de ladrones y para que se recupere el dinero. Arréstelos enseguida por conspiración, por organizar el robo para timarnos. Tranquilízate, Annette, no llores. No estés triste. Te haremos salir de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Y usted me pregunta cómo. La culpa es suya, que permitió a Rusty que hiciera saltar la banca. ¿No le advertí que era una locura volver a apostar al 5? Es cierto, la culpa es tuya. ¡Es Pierre! ¡Pierre! ¡Pierre! Hola, muchachos. ¿Cómo te encuentras? ¿A dónde vas? Vamos, venga. ¡Pierre! Annette, encantado. No he dicho que venga. Déjeme hablar con ella un momento. ¿Quién? ¿A dónde te llevan? A París, en avión. Seremos juzgados por las autoridades militares. No, no. No sufras, amor mío. Saldremos de esta encrucijada. Tal vez suceda un milagro. Yo creo en los milagros. Vamos ya. Mira por dónde. A ver si ahora se aclara todo de una vez. Tú, no me rompas las fotos. ¿Por qué lo haces? ¿No ves que es su harén? Chicas como esa las he tenido yo a manta, pero siempre las he despreciado. ¿Qué has hecho con mi favorita? Esa. Ay, no está mal. ¿Quién es esta chica? No sé, pero se llama Rembrandt. ¿Rembrandt? Si está firmado por Rembrandt, debe formar parte del tesoro. ¿El tesoro? ¿De dónde has sacado eso? ¿Tú sabes dónde está el tesoro? ¿Lo sabes? Este sabe dónde está el tesoro. Hay que salir enseguida de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Vaya pregunta más tonta. ¡Oiga! ¡Carcelero! ¡Carcelero! ¡Capitán, venga! ¡Venga, venga usted aquí! ¡El de las orejas! ¡Sí, usted! ¡Venga! ¡Abra la puerta! ¡Que a este hombre le da un ataque! ¡Que se muere! ¡Abra la puerta, que es un caso grave! ¡Abra la puerta! ¡Pero bueno, ¿qué pasa ahora? ¡Que está pasando la hidrofobia de pie! ¡La hidrofobia de pie! ¡Pero usted a callar! ¡Abra usted la puerta! ¡Venga! ¡No diga ni palabra! ¡Usted las llaves! ¡Venga, de una vez! ¡Ustedes no saben más que cerrar, hombre! ¡Venga, Anet! ¡Vamos, vamos, la niña! ¡Fuera! ¡Ya está libre la niña! ¡Adelante! Bien. Las joyas están todas contadas. Vamos a embalarlo todo. ¿Se lo ha dicho ya, Beatriz? No tengo que decírselo. Lo averiguará cuando la dejemos aquí. ¿Y si habla? Que hable. No le hará ningún bien. Estaremos en América del Sur. Cuidado, con cuidado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Central? ¿Aló? ¿Aló? ¿Puede ponerme con el prefecto de policía rápido? Tengo que hablar con el capitán Brissard. Sí. Quiero oírle una sola palabra. Debe ser para el capitán Brissard. Debe estar en su despacho trabajando. No es extraño que esto esté casi vacío. Es un crimen como está organizada esta casa. Vamos, conteste antes de que lo haga otro. ¿Aló? ¿Puedo hablar con el capitán Brissard? Aquí Beatriz Rainer. Claro que sí, mademoiselle Rainer. Para usted, sus ojos, su boca, su pelo. Toda mi cárcel está a su disposición. Está usted en su casa. ¿Cómo? ¿El conde? ¿El tesoro? Voy enseguida. El conde pretende escapar con el tesoro. Tenemos que evitarlo. Sí, pero ¿cómo? Ah, buena idea. Atención, atención. Todos los guardias y el personal acudan inmediatamente al patio. Caso de emergencia, ¡vamos! Vaya al aeropuerto y atrape a Pierre. Nosotros vamos al hotel. Y ustedes busquen al conde mientras yo traigo a Pierre. Se hará lo que se pueda. El equipaje. Pero no podrán, nosotros intervendremos. ¡Tour! ¡Emil! ¿Son ustedes? No.
Adelante. Kurt. Emil. Adelante. Qué cosa más rara. ¿Pasa, Max? La tapa del baúl me ha pillado la mano. Vamos, tome una copa. Emil. Emil, venga aquí. Dígame una cosa, ¿llené o no llené este baúl? No lo sé. Lo habrá llenado demasiado y se ha caído. Claro, claro, recójalo todo. Póngalo ahí, lo guardaremos luego. Tengo ahí más cosas. Dese prisa, siga llenando el baúl. Sí, Max. Max, las cajas están todas en el baúl. Kurt, por favor, míreme. Yo no estoy loco. Creo que no. Max, ¿qué le pasa? Kurt, hace 2 minutos puse unas camisas ahí, junto al espejo. Han desaparecido. Toda mi ropa se fue. He mirado en el armario. No ha quedado ni un solo traje. ¡Ni uno solo! Max, mire. Vámonos de aquí y pronto. Aquí hay unos documentos muy importantes. Tenga mucho cuidado donde los pone. Déjeme la pluma, Kurt. ¿Qué pluma? La que acabo de darle. No me ha dado ninguna. ¿Está loco? Estoy perfectamente... ¡No quiero que me contradiga! Perdonadme, Excelencia. Perdonad. Guarde todo esto. Sí, señor. ¿A qué espera, Pierre? No podemos seguir aquí más tiempo. Tranquilízate. No es la primera vez que me escondo en un armario. Ayúdame. Kurt, ponga esta cesta en el baúl. Tengo más cosas que guardar. Lo siento, estamos al completo. Kurt,
mucho cuidado con eso. Recuerde que ahí van las joyas. ¿Qué esperamos? Los baúles están listos. No lo sé, pero hay que arreglar antes este baúl. Está toda la ropa en el suelo. Si quiere salir de aquí, venga, ayúdeme. Écheme una mano. Siento respeto por el conde. Indudablemente sabe hacer el equipaje. Tenemos que salir de este baúl. Ah, eso representa un problema muy interesante. ¿No sabéis que no se puede abrir un baúl sin llamar antes? Se lo llevan. Está prohibido hablar con este hombre. Por favor, tiene que soltarle. Es importante. Es la oportunidad de hacer algo por la patria. ¡Vamos! ¡Esos son Pierre y Annette! ¡Pierre! ¡Son ellos! ¡Alto! Oye, Pierre, ¿has visto pasar unos baúles? Sí, ahí va el tesoro. Se dirigen al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? Sí. Debe ser al campo secreto. Lo vi en el mapa cuando registré la habitación de Pfefferman. ¡Vamos, suban! El coche y busca brisar. Tenemos que detener ese avión. No será cogiéndolo por la cola, ¿verdad? Vamos por ellos. ¿Por qué no despega? No puedo. Tengo que poner proa al viento. Bien, pero dese prisa. Acércate más.
vaya suerte, aquí hay una escalera. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Quita los contactos! ¡Quita los contactos! ¡No has oído! ¡Quita los contactos! ¡Quítalos! ¡Quítalos todos! ¡Rusty! ¡Rusty! ¡Para! ¡Para! ¡Para inmediatamente! ¡Para por lo que más quieras! Hay que continuar hasta que se termine la gasolina y tiene solamente 2.000 litros. ¡De pelo! ¡Nos vamos a marear! ¡Pones bien algo de allá abajo, deprisa! ¡Emil! ¿Qué pasa? ¡Despierte! ¡Socorro! ¡Emil! ¡Tenemos que reanimarlo! Sí, ¡es el único que sabe manejar este aparato! ¡Despierta, bella durmiente! Levántese, que nos vamos a estrellar. Póngase ahí. Usted a su sitio, que es su obligación. Se ha desmayado otra vez. ¡Cuidado con el coche! Hoy es jueves y llevamos un conductor dominguero. Sabía que lo conseguiría. Yo no estaba tan seguro. Eres un gran chofer. ¡Mira lo que viene ahí! Estamos arriba. Qué observación más estúpida.
Oye, te acabas de saltar un disco rojo. ¡Mira! ¡Sin manos! ¡Ah! Con que sin manos, ¿eh? ¡Hemos vuelto a la cárcel! Ya estamos en casa. Lástima de piloto. ¿Dónde entre? Le haremos sitio. Te voy a matar como a un perro. Traidora. Tyree Stubel queda detenido por el asesinato del trío de gerentes del Hotel Casablanca. Por ahí. Schweinhorn. Un hombre con los pies en el suelo hasta que le cuelguen. Mirad. Una cosa así podía suceder ni a mí.